Buenos días, José Luis. Hola, buenos días. ¿Cómo estamos? Bien. Con buen día y buen momento. Buen día, exactamente. Hemos optado por un buen día. ¿Qué nos ha traído en esta ocasión, José Luis, a mostrar? Ha traído lo mejor de mi cuadra, el DS-21, el tiburón, como se llamaba. El buque insignia. El buque insignia. Bueno, muy bien. Cuéntenos un poquito la historia de este auto, José Luis, de dónde ha aparecido, cómo llegó a él. Tengo por lo menos 20 o 22 años ya. Lo compré por el teletexto de Televisión Española. Lo encontré, buscaba un tiburón como loco. Lo encontré en Gerona y me fui al Alcázar de San Juan en coche. Bastante lejos. Bastante lejos. Dejé el coche en Alcázar de San Juan. Me cogí el tren hasta Barcelona. En Barcelona un taxi hasta una finca de Gerona. Y me traje el coche andando. El coche tenía mal el motor de arranque. Y el que me lo vendió me dio un desmontable. Pues si lo paraba, le tenía que dar un golpe al motor de arranque para que arrancara. Cuéntenos a los que no saben por allí también, a los fierreros que están del otro lado, los saludamos al amigo Pepe, como corresponde siempre. Un saludo para Pepe. Bueno, ¿cómo era eso del teletexto? O sea, se ponían avisos en la... Lo del teletexto era una zona donde se vendían cosas. Entonces, yo miraba en los periódicos, estaba loco. Venía el techo, o sea, lo que es la tela del techo, encima de mi cabeza. Estaba todo aplastado, o sea, es una pena. Pero vamos, le metí mano y se quedó. Mecánicamente, desde Girona aquí, ha llegado bien. Mecánicamente, bien. O sea, nada más que tenía que el motor de arranque fallaba. El que me lo vendió me dijo, vete tranquilo, te puedes ir a Cuenca y a San Pernambuco. No sé dónde está San Pernambuco, pero esas fueron sus palabras. Yo vine hasta Cuenca, vamos, lo que pasa es que no traía gasolina para llegar. Dijo, sí, ningún problema. Me echó gasolina y andando. Pero luego, yo que sé, me ha dado muchas satisfacciones, estoy contento con él. Claro, y mantenimiento que le he tenido que hacer, aparte del techo y lo que comentó, el motor de arranque, poca cosa. Bueno, lo tuve que tapizar, la tapicería le tocaba, pues así se deshacía. Lo tapicé entero, le puse el techo nuevo, de motor, le puse el motor de arranque y poca cosa más. Se le hago 800 kilómetros el año que más. A la primera no arranca nunca, a la segunda siempre. Y aquí estamos. Bueno. El coche... La versión que esta sí. Se salió por el 65, años 65 más o menos. Fue un éxito la salida del coche en la feria de París, del automóvil. Este ya es una versión un poco más adelantada del primero que apareció. Era un auto para la época bastante avanzado, ¿no? Aparte el sistema de suspensión que tienen estos autos... Mira, o sea, el coche te vas metiendo con él, vas por la carretera y te vas... Sí. Hemos venido probando realmente un lujo. Sí, animamos entonces al personal acá, que seguramente es muy conocido, los fierreros que están del otro lado, como siempre decimos, que aquí debajo en los comentarios nos dejen su vivencia con este auto, que es muy conocido aquí en Francia, en toda Europa ha sido muy conocido. Además, en España hay... Varios países han estado estos autos, así que seguramente que habrá mucha vivencia de la gente, que aquí en los comentarios nos los puedan dejar. Y José Luis, muchísimas gracias de nuevo. Estoy a tu disposición. Y vamos a seguir mostrando los detalles para que los fierreros se deleiten con el auto, ¿no? Vivo con él. Bueno, muchas gracias. José Luis. Cuéntame. Cuéntame usted. Estamos aquí sobre la nave, sobre el tiburón. Bueno, para que la gente lo vea un poco por dentro, que ya seguramente con nuestras imágenes lo está viendo. Cuénteme un poquito el amplio y divertido acá instrumental que tiene, ¿no? Está muy completo. Para la época es completísimo. Para 54 años está muy completo. Tiene lo que tenía antes, tiene encendedor, tiene cenidero, que ahora no se usa. Ya. Y luego pues tiene cuentas revoluciones, con puesto velocímetro y indicadores de muchas cosas. Allí tiene muchos testigos, ¿no? Allí... Sí, tiene testigos de luz larga, de aceite, de temperatura... de la presión de líquido de frenos, bueno, los frenos de circuito. Exacto. Cosas, ¿sí? Bien. Y con reloj también. Reloj tenemos hora, aquí. Calefacción, los limpia. Sí, sí, limpia, luz interior. Está completo. Completo. Y luego el espejo, que esto siempre lo lleva abajo. Sí, pero el espejo es diferente al resto, ¿no? Alguien se piensa que esto es un capricho de alguien de los que conducen este coche, pero no, esto se ha salido siempre con el espejo ahí. Bien, bien. Y también tenemos aquí un indicador de temperatura. Sí, ese ya es opcional, o sea, eso lo puse yo después. Porque, bueno, pues en verano voy más tranquilo viendo la temperatura a veces. Claro. a veces se calienta un poquito, no, pues no demasiado, pero sí, al menos da tranquilidad. Esto, bueno, y el otro ya desde estos autos que tienen ya algunos años hay que tener un poquito de precaución con estas cosas. He tenido un par de años y se me calentaba más de la cuenta, pero era el radiador que estaba sucio. Me lo limpiaron hace 2 años y ya no, ya está solucionado. No se calienta ya tampoco. Y otra particularidad para la gente joven, ¿no?, que no conoce a veces mucho de estos autos, y por eso me pregunto muchas cosas, viene con los cambios aquí el volante. Claro, sí. Esto era, en su momento había muchos coches que tenían el cambio aquí. Claro. La radio también puesta en una posición curiosa. Bueno, ¿no? Ahí sí, está aquí. Otros la ponían aquí también, hacían un agujero ahí, la ponían ahí. Pero pues está más... Está mejor allí. Yo cuando lo compré ya lo tenía ahí, cambié la radio, pero la tenía ahí sí. Bien. El espacio es muy amplio, sí, muy cómodo. Y los asientos son cómodos. Sí. Esto es como en un sofá de su casa, sí, sí. Realmente es así, ¿no? Sí. La comodidad es impresionante. El espacio, tanto la parte delantera como la parte trasera, sí, es muy amplio. Es cómodo, era un buen coche en la época, es un gran coche. ¿Sí? Cuéntame un poco lo de la suspensión. La suspensión, para quien no sabe, este se levanta y se baja, ¿no? Sí, la suspensión la lleva con un mando aquí a la izquierda de mía, y entonces se puede subir. Si vas por un camino, pues sube la suspensión, el coche va un poco más alto, tiene varias posiciones, tiene 2 posiciones. Y luego, dato curioso de este coche, que puede andar contra ruedas. Sí, sí, claro. Ruedas de atrás, si pierde una rueda, puede seguir andando. Sin problema, sí, sí. Eso se ha visto en la época, sí, y bueno, pues, y muy curioso, ¿no? Para subirlo con el gato, para cambiar una rueda, no hace falta un gato como lo de todos los coches. Directamente sube la suspensión, le pones una especie de hierro en Y que lleva por ahí, baja la suspensión y se queda la rueda en el aire. Entonces, yo cuando vi el gato digo, a ver, ¿qué hacemos con esto? Porque luego las instrucciones están todas en francés, entonces a ver quién lo mira. Claro, bueno. Pero bueno, está bien, está perfecto. El andar es espectacular, muy suave, muy... Realmente en carretera este auto va estupendamente bien. Tanto que me he pensado contratarlo para el chofer, con auto y todo. He hecho alguna vez, alguna boda he hecho de chofer, con alguna prima mía cuando se ha casado. Sí que he hecho alguna boda con él, de chofer. Bueno, y para la gente ferrera que disfrute un poco el andar, la carretera, que está muy bonita de paso, sí, por el tiempo, ¿no? Como ha llovido y nos ha ayudado que haya mucho verde, que seguramente... un campo está precioso, tiene color, está como un campo de fútbol está ahora. Así es. Bueno, a la gente ferrera, que seguramente conoce este auto de mucho tiempo, que lo haya tenido un familiar, algún amigo, algún conocido, aquí debajo en los comentarios nos deja su vivencia con el auto. Y al amigo José Luis, como siempre, le damos muchísimas gracias. Nada, estoy aquí a vuestra disposición. Para la disposición y para mostrar nuestros autos y enseñarlos a toda la gente que se lo conoce. Yo soy feliz porque la gente lo vea y bueno, bueno, vamos a ver qué nos dice la gente ferrera, que espero que le volvemos a dar un saludo al amigo Pepe, que siempre nos cuida. Pepe Cansas, un saludo para ti, que nos acordamos en todo momento. El fierrero Pepe, un abrazo. Tienes que venir un domingo a vernos. Un abrazo muy grande a Pepe también. Bueno, muchísimas gracias, José Luis. Gracias a ti. El Citroën DS, también apodado Citroën Sapo o Citroën Tiburón, es un vehículo de segmento E producido por el fabricante Citroën entre los años 1955 y 1975 para competir contra el Renault Fregate, superándolo en tecnología y diseño. Diseñado por el italiano Flaminio Bertoni, el DS es conocido tanto por su diseño futurista y su tecnología innovadora, como por su suspensión hidroneumática con corrector automático de altura. El DS consiguió avances en las normas automovilísticas, tales como la comodidad de la conducción, la seguridad y el frenado. Durante su producción en serie, que duró 20 años, Citroën vendió 1,5 millones de unidades del automóvil. El DS consiguió el 3er puesto en el certamen de automóvil del siglo, en el que se reconoció a los diseños automovilísticos con más influencia, y también fue nombrado el auto más bello de la historia por la revista clásica Sport Cars. Tras 18 años de desarrollo en secreto como el sucesor del 11 ligero, el DS-19 fue presentado el 5 de octubre de 1955 en el Salón del Automóvil de París. La apariencia del auto y su ingeniería novedosa captaron la atención del público y de la industria automovilística esa noche. En los primeros 15 minutos de la presentación se hicieron 743 pedidos y al finalizar el primer día ya llegaban a las 12.000 unidades. Su elevado precio, sin embargo, afectó las ventas generales en un país que aún estaba recuperándose de la Segunda Guerra Mundial, y en 1957 se presentó un modelo más económico, el Citroën ID. El ID compartió la plataforma del DS, pero fue más tradicional en su mecánica. Una versión familiar, la ID Break, fue lanzada en el año 1958. En lo que respecta a competiciones deportivas, entre los años 1959 y 1974, los Citroën DS cosecharon numerosos éxitos en el Campeonato de Europa de Rally, en el Campeonato Mundial de Rally después de 1973, con victorias en rallies de gran prestigio y repercusión, como el Rally de Monte Carlo y el Rally de Finlandia. De igual forma, tuvieron notables actuaciones en pruebas de resistencia y un prolongado dominio en campeonatos nacionales de rally de distintos países europeos. El 22 de agosto de 1962, el militar Jean-Marie Bastien-Thiry lleva a cabo con otros miembros de la OAS un atentado contra el presidente de la República Francesa, Charles de Gaulle. Varios hombres armados disparan con metralletas más de 200 balas al paso del Citroën DS del presidente. 14 de ellas perforan su carrocería sin blindaje y revientan sus neumáticos. Charles de Gaulle, su esposa y el conductor salen ilesos gracias a la pericia de este último y a la increíble maniobrabilidad del Citroën con suspensión hidroneumática, que pudo huir a toda velocidad aún con los neumáticos destrozados. Un auto con suspensión convencional, si pinchamos una rueda, el auto carga un mayor porcentaje de su peso sobre ella porque se inclina hacia ese lado. Gracias a la suspensión hidroneumática, el DS es un auto que siempre permanece horizontal, de modo que al pinchar una rueda no llega a apoyarse sobre ella nunca. Además de las carrocerías más conocidas, la berlina y la versión Break familiar, el Citroën DS se produjo en series muy reducidas en las instalaciones de un carrocero parisino de gran fama, Henri Chapron, encargado de realizar las versiones especiales para los modelos del presidente de Francia. Entre sus creaciones destacan los preciosos Citroën DS Coupé Le Dandy, la carrocería de 3 volúmenes y el gran lujo del DS Lorraine, o los cotizadísimos DS Cabrio Chaprón, que alcanzan cotizaciones astronómicas en las subastas de clásicos.